Hola amigos, hoy veremos preguntas de cultura general sobre la construcción civil. ¿Estás listo? Recuerda que solo tendrás 5 segundos para poder responder. Buena suerte. Pregunta número 1. ¿Cuál de las siguientes mezclas nos dan un concreto ciclópeo? ¿Cemento, piedra y agua? ¿Cemento, hormigón, piedra y agua? ¿O cemento, agua y arena? Y la respuesta es cemento, hormigón, piedra y agua. Pregunta número 2. No es parte del equipo de protección personal, los EPP. ¿Martillo, casco o guantes? Y la respuesta es martillo. Pregunta número 3. El cordel se utiliza para medir columnas de amarre, medir el tamaño del ladrillo o alinear una hilera de ladrillos. Y la respuesta correcta es alinear una hilera de ladrillo. Pregunta número 4. Las columnas de confinamiento tienen que ser construidas bajo lo especificado en planos estructurales, planos de instalación eléctrica o por el maestro de obra. La respuesta es por los planos estructurales. Pregunta número 5. ¿Qué ladrillo es usado en un muro de tabiquería? ¿Ladrillos King Kong, ladrillo pandereta o ladrillo cara vista? Y la respuesta es ladrillo pandereta. Pregunta número 6. Son tipos de construcción que se colocan en la parte superior de los muros y entre las columnas, techos, vigas soleras o calzaduras. Y la respuesta es vigas soleras. Pregunta número 7. ¿Qué es la albañilería confinada? Son técnicas para confinar columnas, son técnicas para construir una vivienda o son técnicas para derrumbar pisos. Y la respuesta es técnica para construir una vivienda. Pregunta número 8. Son tipos de construcción que se colocan en la parte superior de los muros y entre las columnas, techos, vigas soleras o calzaduras. Y la respuesta es vigas soleras. Pregunta número 9. ¿Cuál de las siguientes opciones es uno de los tres requisitos claves para construir una vivienda segura? Calidad de materiales, distribución del terreno o buenas zapatas. Y la respuesta es calidad de materiales. Pregunta número 10. En la figura observada, ¿qué equipo topográfico es? Recuerda que me lo puedes dejar a través de los comentarios. Y también decirnos cuántas preguntas has acertado hasta el momento. Recuerda que nos puedes encontrar en todas nuestras redes sociales y sobre todo seguirnos en Instagram, en la cual a través de nuestras historias estaremos interactuando. Dale like al video, suscribirte al canal y sobre todo compartir. Nos vemos en una nueva sección de Aprendiendo sobre la cultura general en la construcción. Nos vemos.